Hola. Ay, estamos tan, tan curiosos de conocer. ¿Cómo están mis amigos? Muy bien. ¿Ya fueron ahí a confesarse con el nuevo arzobispo? Todavía no, ya está operativo. ¿Por qué tan ariscos a la confesión? ¿Esconden algo? No esconden algo. ¿Usted peor. Esconde algo? ¿Se creen libres de pecados? No sean tan soberbios. Usted dijo que nunca había sido peronista. Al menos este señor dice explícitamente y con coraje que él es peronista, bueno. Invita a ser peronista. Es la marcha del orgullo peronista. ¿Usted no se animó a subirse a la carroza? La casa de Dios, Diego, está abierta a todos. Como decía el potro Rodrigo, no importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Y eso es lo que nos hace falta, más locura. No le tengan miedo a la alegría del pueblo. ¿Eh? Miren cómo bailaban el otro día en el acto de Cristina. Fuego y pasión. Andá a buscarla al ángulo, Lori Sanata. Mirá, mirá. A ver, a ver. Mirá. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Ahí está. ¿Cómo no ilusionarse por el futuro con esa energía popular? Dejen el gorilismo de lado, un poco de barro no le hace mal a nadie. No hagan berrinchito como señoras de Recoleta, ¿eh? Amargos. Pero escuchen, ¿acaso nunca se bajaron una jarra loca en una de las misas del Indio Solari, no, careta? Bueno, está bien, por eso, ¿eh? Por eso, el barro, la cultura del aguante, la cultura, hay que aguantar. Ahora, escúcheme. Hablando de la cultura del aguante y la resistencia. Hay que aguantar y resistir al próximo gobierno neoliberal. A ver, ¿podemos probar a hacer lo de siempre en las caras? A ver, sí. Bien. Cara de acaba de asumir García Cuerva como arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Lo banco, porque tiene calle, es un curita de barrio, ¿eh? De ahí su amistad con los Massa, ¿no? Que manejan muchos punteros por esa zona, ¿no? Pero bueno, para los que me acusan de rencoroso, miren cómo de a poquito, tapándome la nariz, lo voy sacando del freezer a Sergio Tomás. Es cierto, es cierto. De a poquito, usted que lo tenía crucificado, de a poquito, todavía tiene que caminar de rodillas sobre el maíz un trecho más, pero ya lo va a ir sacando. Eso, que no se corte solo, Sergio, porque es con Guado. ¿Eh? Me gusta Guado, vino al Vaticano. Fórmula. Sí, es un moderado, dialoguista, no es obtuso y caprichoso como Macri, es flexible. Sí. Massa es muy flexible, sí. No, Guado, estar... Guado. Pero Guado. ¿Usted también va a estar en la resistencia eventualmente si gana un gobierno que no sea del signo peronista? ¿Pasa usted a la resistencia? No, para nada. ¿No me crees? ¿Usted viene el año que viene si hay un gobierno no peronista y un presidente? No, una presidenta... vamos a ganar, vamos a ganar. Sí, vamos. Vamos. A ganar. Vamos. ¿Quién es tranquilo, ese plural? Tranquilo. ¿De quiénes habla? Vamos. No, nada. El peronismo aprendió, ya no va a ser lo mismo. Ese fue Alberto que quiso hacer socialdemocracia, radicalismo, buenismo, y así no fue. Ahora viene el verdadero peronismo. Claro, ¿eh? Verdadero. Y usted se incluye. No equivocaron el remedio, sino la dosis. Debieron haber puesto una dosis de kirchnerismo más fuerte en la resistencia. Por eso, cuando se confiesen con Jorgito García Cuerva, o Cuervo, debe ser hincha de San Lorenzo, te va a poner en penitencia como Lali Espósito. ¿Vieron cuando Lali dice, al piso dame 100? No. Bueno, son 100 Ave Marías, 20 Padres Nuestros y 5 marchas peronistas y ya está. Con eso se dan un baño de pureza política. ¿Y los que no creen en la confesión qué hacen? No, no son parte. ¿Esta zurda de dónde salió? No, le pregunto. ¿Cree que Iglesia y Estado asuntos separados? ¿Todavía creen los Reyes Magos? Bueno. ¿Cómo va a creer eso? Bueno. No, bueno, sí, somos buenos, Lucía. También los aceptamos a los otros, ¿eh? Sí, no, menos mal. Ahí está. Es decir, ¿usted acepta casamientos de gente no peronista? ¿Cómo? ¿Quién se va a casar? No, nadie. En general. ¿Pueden? Sí, ¿por qué no? No,
porque bueno, católicos. Porque no es la norma. Sí. ¿Sí? Bueno. No, pero hay que escuchar más a este padre. Tiene como una verba inflamada. Sí, se despachó con ese sermonazo contra La Plata, pero no contra la ciudad, que es preciosa, sino contra la guita, y tiene razón. Dan asco los ricos. Encima, algunos son ricos que se rascan el higo todo el día. Hay que expropiarlos para que aprendan. El futuro será cartonero o no será nada, aunque le duela a Pichetto, ex compañero. Y hoy devenido en lobista de los parásitos de la patria financiera y los grandes terratenientes. ¿Para qué quieren acumular tanta riqueza? ¿Para qué? ¿Eh? Por favor. Las penas son nuestras. Las vaquitas. En cada esquina tiene que haber iglesia y Estado, asunto combinado. Ahí está. Un combinado de iglesia y Estado. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Recen por mí.